Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal HowToComo. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo crear comandos para mi canal de Twitch. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Si estás empezando como streamer, necesitas modelar la comunicación, es decir, generar cierta cantidad de espectadores para controlar los chats. Los comandos son muy útiles porque te ayudan a dar información a tus suscriptores sin tener que estar respondiendo los mismos mensajes. En este video te enseñaremos a generar códigos en tu canal de Twitch. Es por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Debes saber que los comandos son mensajes que las personas establecen, que dan la orden a la plataforma de realizar una función específica que luego aparece en el chat. Un ejemplo de esto es la foto que ves al inicio cuando te unes a su comunidad de Twitch. El streamer ha hecho esta imagen con el mensaje "Bienvenido al canal" con un comando específico, e incluso puedes activar las donaciones a tu canal. Estos códigos se usan para supervisar y modelar el chat. Existen comandos de todo tipo, incluso hay unos que tienen funciones de expulsar usuarios sin comentar alguna falla. También se usan para dar información de ti a tus seguidores. Si deseas activarlo, solo vas a escribir un signo de exclamación seguido del nombre del comando en la caja del chat, por ejemplo, edad o juego. Así que cuando un suscriptor escribe el código juego en la ventana de conversación de tu canal, de inmediato va a recibir la respuesta de que se ha configurado, haciendo posible usar cuando alguien use cheat o bit en tu canal. El bot que elija te va a ayudar a modelar el canal y su uso es gratuito. Además que posee otras funciones como promocionar tu espacio sin costo alguno, evitar el molesto spam e incluso organizar sorteos. Además también te recomendamos que inicies sesión con tu canal en la plataforma de Nitbot, el cual es un bot bastante popular. Nitbot es un bot muy popular entre los usuarios de Twitch, como mencionamos anteriormente. Posee diversas opciones divertidas de personalización y es muy fácil de usar. Este puede ayudarte a interactuar con tus seguidores durante la transmisión. A continuación te explicaremos los pasos que debes seguir para acceder a este bot desde tu canal. Lo primero que necesitas hacer para que empiece a funcionar en tu canal de Twitch es iniciar sesión en Nitbot desde su página web oficial y puedes acceder de modo directo con tu cuenta de Twitch eligiendo el login de la plataforma. De esta forma entrarás más rápido. Luego que ingreses se va a abrir la página permisos donde deberás aceptar el acceso del bot a tu cuenta. Este bot estará en la capacidad de cambiar el título de tu canal, estado y otros metadatos. Podrá modificar la configuración de las emisiones, crear clic y te permite capturar información de los suscriptores de tu canal. Ver tu dirección de correo, poner anuncio. Una vez hayas presionado en el botón morado que dice autorizar, la web te va a enviar de modo directo al panel de control de Nitbot en tu canal de Twitch y de esta manera podrás utilizar el bot en tu chat. E inclusive muchos activan las donaciones con los cuales hacen más contenido para el canal. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, pero recuerda que si quieres una información más detallada, el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior. Ahora bien, si te gustó nuestro contenido, comenta y apóyanos con un like. Hasta la próxima.